Unos ricachones, nos vamos a conocer el futuro de todos los santos, lo que todos esperábamos, lo que muchos ansiábamos, y aquí como todos nos gangsters, y nos encontramos con el City. Bueno, ahora nos vamos a hacer una engallada de este hermosísimo carro. Vamos a ver cómo nos queda. Pero esta puerta, porque no se cierra. Ya cerró la puerta. Bueno, listo. Vamos a ver cómo nos queda este carro engallado. Vamos a ver cómo nos queda con unos colores bien bacanos. Por lo que veo, tiene color primario y secundario. Vamos a ver cómo nos va. A ver. Listo. Aquí. Bueno, miremos con este, a ver, con, vámonos con blindaje, blindaje al 100. Para que no nos dañe mucho el carrito. Frenos de carreras. Defensas, vamos a ver qué tiene defensa. A ver cuál es mejor. Fibra de carbono. Color secundario. A ver. Oh, este se ve bonito. Pongámosle este de carbono y pongámosle atrás el de... difusor trasero de carreras. Bueno, vámonos con un motor nivel 4, un escape. A ver, bueno, pongámosle este cromada, no, salpicadera. A ver, salpicadera. A ver, un claxon, no, con este claxon. Los faros, luz de neón, de xenón, es que neón. Bueno, vámonos a ver, no nos quito, vamos para lo último. Vamos a ver una placa, siempre me gusta la clásica, la clásica, la clásica. Bueno, vámonos a ver faldones, unos faldones aquí, que tape como el color secundario, así queda como mejor. A ver, un alerón, vamos a ver qué alerón nos pusieron. Este alto como que sí, pero si le da como un estilo al carro. Bueno, vámonos con este alto, con el GT. Vámonos con el GT. Bueno, una transmisión, transmisión de carreras, un turbito, bien, un turbo, unas ruedas. Seguimos aquí con el colorillo, un colorillo también. Puede ser, no sé, este azul me gusta un poquito. Vámonos con este azul medianoche. Voy a ponerle un nacarado. Un nacarado tal que quede como así. No, así no, me gusta tanto, ya tengo un carro así. Este verde me llama la atención. Puede ser, pero vamos a ponerlo con un color así. Creo que se ve bueno este, así. No, vamos a buscarlo con un color más llamativo, como a ver. Color así, no, así, démoslo así. Ahora nos vamos con un color secundario, busquemos lo mate para que resalte entre ese color. Creo que con blanco se ve muy bonito. Busquemos a ver, con rojo también se ve un poco bonito. A ver qué color nos llevamos. Verde, no, creo que con este blanco o con este rojillo. ¿Dónde está el rojillo? Oh, pero el rojo lo tenemos bloqueado, entonces nos vamos con el blanco. Sí, creo que quedaría bien con ese blanco. No sé, podemos hacer cambios ahorita.
Bueno, nos vamos a las ruedas. Le vamos a poner un colorcito a las ruedas, tal que brillen así al caminar por la calle con mi Osiris de dinero sucio. A ver, no, el blanco es, no. Tal que estos azulitos, sí, bueno, vamos con estos. Vamos a personalizar los neumáticos antibalas porque no falta el compañero que nos quiera chugar las llantas. Bueno, vamos, buscamos por aquí luces, kit de neón, diseño de neón, todos los lados, y el color de neón, un color llamativo. ¿Qué color le colocáramos? Rojo no, porque pues quedaría como el arco iris. A ver, color azul o quizás un color morado para que combine con el carro. Bueno, dejémoslo así. Ya saben, copiénenme en los comentarios si el carro ha quedado bien o si el carro quedó un poco mal, si la cagué, porque también la podemos cagar. Pero bueno, el carro quedó algo bello, quedó bonito, el carro sí, no sé, quedó bonito con estos colores. Ya si me pueden mostrar también cómo les quedaron sus autos, no sé. Pero bueno, aquí acabamos con esta engallada del carro de los Osiris. Nos veremos en el próximo video. Suerte.